Hola, paronautas. Buen viernes. Feliz viernes a todos. Bueno, esta tarde, acuérdense que tenemos resumen semanal, pero dada la importancia del tema, vamos a tratar la parte de cripto nada más. Como ustedes recordarán, cada cierto tiempo damos una actualización cripto. Para ello, hemos traído, adivinaste, nada más y nada menos que a Paco de Vega, alias Pac Cripto. Paco de Vega es una persona que está metidísimo en toda esta parte de blockchain. Tiene un sitio que nos va a presentar en un momento que se llama Hola Web 3, pero además es un experto en temas de tecnología, fintech, etcétera. Entonces tenemos a buen Paco hoy, donde estará charlando con el mismísimo profe Valery acerca de este acontecimiento. La criptomoneda Luna, como ustedes recordarán, estaba emproblemada en días pasados, pero ayer ya perdió, parece que un 99% de su valor. Obviamente este efecto arrastró a otras cripto. Ahorita Paco nos va a contar más, pero Luna, Terra, etcétera, ya empiezan a tener caída. Luna perdió cerca del 99% de su valor. Quédense, nos van a dar más detalles. Hay quienes ya comparan este evento con Lehman Brothers. ¿Por qué? Porque hay gente que perdió los ahorros de su vida por haberlos metido a Luna. ¿Recuerdan ustedes estas expresiones? To the moon y todas estas cosas que usaba la gente que compraba cripto esperando hacerse millonarias en un corto tiempo. Baronautas, como siempre les decimos aquí, no hay camino fácil. Todo es orden, disciplina, ahorrar, trabajar y poner a trabajar su dinero en un portafolio bien diversificado. Así que no se vayan porque tenemos a Paquito de Vega y a Manuel Valeriano, donde nos van a estar hablando de toda esta parte cripto. No se vayan, baronautas. Estén muy, muy pendientes. Porque aquí en su live, en su resumen semanal, en vivo, solo por Twitch, estaremos conociendo todos los pormenores de lo que pasó en Luna, dada la gravedad del tema. No se vayan, comenzamos. De hacer webinars, entrevistas, podcasts, en todos lados sale el querido Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, profe Manuel Valeriano. Acá estamos contentos otra vez de estar de vuelta con Planeta Varo. No, pues a la orden, estamos encantados de que siempre andes por acá. Entonces, para quien no conoce a Paco, pues igual me conoce a mí un poquito porque yo hice más la invitación. Paco está súper metido en el tema de criptomonedas. Recientemente lanzó su sitio web, que les platicaré más adelante de qué se trata, pero les adelantamos con un súper spoiler de que la capacitación que da Paco en su página es totalmente gratis, así como usted lo vio en internet y en los promocionales. Paco les va a regalar capacitación. Entonces, pues esténse atentos. Hoy la plática es de bastantes cosas. La verdad es que vamos a tocar pues un poquito de todo, porque hoy el mundo de la bolsa y de las cripto se pintó de rojo. Vamos a tratar de desentrañar qué hay detrás de eso y sacarles también algunas conclusiones y ver qué podemos entender de todo esto. ¿Sí o no, Paco? Sí, yo creo que, digo, de por sí ya llevamos algunas semanitas con números rojos en cripto en general, y no solamente en cripto, en el tema de acciones en general, muchas cosas rojas, pero lo que vimos en Luna es algo que nunca había pasado a esos niveles, siendo una criptomoneda de top 10, y más allá, con su stablecoin, que en teoría tenemos la confianza de que es una criptomoneda que sigue al dólar, y vimos una caída, pero abismal, prácticamente un 99% de pérdida de valor. Y yo creo difícil que se pueda recuperar. Ahorita platicaremos un poquito de las razones por las que pasó esto. Yo creo que ese es el punto clave, porque tal vez la gente que es ajena al mundo cripto o quiere entrar por primera vez y ya se está animando y ve estas noticias, dice, bueno, pues lo hago, no lo hago, esto es fraude, no. Y creo que esto que está sucediendo con Terra Labs y con Luna y con el stablecoin. Yo creo que sí, de fondo, causa mucha desconfianza en el ecosistema cripto. Más allá de ponerle alguna connotación de que no, es que es trans, es que no sé qué, es que no sé, o sea, creo que causa para unos primeros inversores mucha desconfianza pero pues yo qué les digo, ¿no? O sea, vamos si quieres a desenmarañar esta situación y entender de una vez por todas si esto es bueno o malo o no, o es un evento totalmente aislado y que no se va a volver a repetir. Sí, yo creo que digo, tenía un trasfondo malo desde que comenzó. La realidad es que el UST, que es la moneda stablecoin de Luna, realmente nunca tuvo un sustento colateralizado para tener realmente el valor del dólar, ¿no? Normalmente, cuando funciona una criptomoneda como USDC, que es de los
digamos que de los stablecoins más sólidos, tienen la misma cantidad de respaldo en dólares y es por eso que pueden mantener el valor. La forma en la que funciona o funcionaba UST era con un formato algorítmico, donde realmente lo que decía es tenemos un código y el código va a hacer prácticamente que nunca pueda perder ese valor de pegging, que es mantener prácticamente el valor del dólar. Ellos prácticamente se estaban apalancando de otras criptomonedas, principalmente de Bitcoin, y que, como hemos visto la caída tan fuerte que ha tenido Bitcoin, llegó a un punto donde ya no se podía sostener. Trataron de quemar lunas prácticamente para sustentar con el USD. Ahorita vamos a explicar esos conceptos igual más adelante, porque sé que estamos hablando con temas muy técnicos, pero la realidad es, desde un inicio no estaba bien fundamentado, tuvo demasiado hype, pues eso fue lo que hizo que creciera mucho, porque daba muy, muy buenos retornos tanto en el stablecoin como con su moneda luna, y eso fue prácticamente lo que hizo que se volviera en algún momento una criptomoneda del top 5, y bueno, pues ahorita vemos que prácticamente su valor algorítmico que se tenía simplemente no lo pudo sostener, y por eso es que vimos la caída tan grande que ha tenido. Y como dato curioso, Duquan ya había tenido otro proyecto de stablecoin, Duquan es el fundador de Luna, donde también terminó mal. Mismo caso, tratando de hacer un stablecoin algorítmico, se dice que lo utilizaron como una prueba para lo que hicieron después con UST, y bueno, esta prueba tampoco les había salido bien. Y complementando un poquito lo que dices, les voy a enseñar cómo se ve un stablecoin gráficamente, porque ese es un concepto que es válido que se entienda. Dentro del mundo de las cripto hay diferentes maneras de... A ver si ahí se alcanza, ahí está. Hay muchos activos, hay coins, hay tokens. Dentro de los coins pues está el papá de todos, que es el Bitcoin, y a su vez hay derivados como las stablecoins, que son estos activos que te dice Paco que están colateralizadas, algunas y algunas no. Que esté colateralizada una criptomoneda implica que está engrapado con algo, con un activo, ya sea una moneda fiat como el dólar, euro, lo que sea, con oro, con muchas cosas. Hay criptomonedas que están engrapadas con otros activos, digamos, del mundo real, y hay criptomonedas que no están colateralizadas, es decir, que no están engrapadas con nada, sino que el algoritmo lo que hace es estabilizar, ¿no? Para que eso suceda, o el objetivo de estas cosas, es que no tenga una fluctuación de precio tan fea, ¿no? Lo que hace es que entra el algoritmo y pues simula, o bueno, no simula, más bien realiza operaciones para que se liberen o se compren estos activos para que se mantenga el precio. Por eso la gráfica se ve así, se ve planita, ¿ok? Y lo que sucedió apenas es que se perdió, digamos, no sé si estoy diciendo una tontería o no, pero se perdió esta colateralización la semana pasada con UST y perdió el dólar como su colateral. Entonces ya no es una criptomoneda engrapada con el dólar, pierde el dólar y pierde la desconfianza de todos los inversores, y lo que hace es que pues ya no es la paridad a uno. O sea, ya esta estabilización de precio se rompe y por eso cae a estos niveles donde está justo ahora. Sí, y caso similar vamos a empezar a ver probablemente con Tether, que es otro stablecoin, donde se han hecho algunos intentos de due diligence para ver efectivamente que mantengan ese pegging, que tengan esa colateralización con la misma cantidad en dólares, y se ha encontrado que no ha existido eso. Y si nosotros ahorita vemos cómo está USDC contra USDT, que es la, digamos que dos monedas que son en teoría stablecoins, vemos que ya está empezando a perder valor Tether, entonces ya viene un efecto en cadena, donde obviamente las que van a sobrevivir son las que realmente tengan ese valor de activos en dólares para poder decir que son un stablecoin. Entonces se viene bastante interesante. Al final los stablecoins son parte primordial para cualquier tema de finanzas descentralizadas. Y lo que pasó en UST, digo, al final no es lo mejor. Obviamente hubo muchas personas que perdieron muchísimo dinero, pero es parte, yo creo, que de lo que está pasando en Web3. Vamos a tener muchísimos proyectos que empiezan, tienen un hype y en algún momento van a caer y se van a quedar pues que realmente tengan un verdadero sustento. Y otra cosa también importante dentro de los proyectos que estamos ahorita platicando, o sea, cada que tú ves una criptomoneda con un perrito, un murcielaguito, un signito raro, todo está enfocado con una intención de resolver algo en particular, ¿no? Normalmente en este ecosistema cripto, quien crea por primera vez los tokens o la idea de fondear estos proyectos son las DAO. Que no es otra cosa más que las empresas del futuro, por así decirlas, ¿no? Dentro del ecosistema
Cryptox, son una empresa pero descentralizada, ¿no? Donde ya no es o encaja con el modelo actual. Pero para no meternos en esos temas, porque también les hago ahorita rápido un comercial, Paco estuvo en el podcast que hacemos Charlie Poncho y yo en Planeta Varo. Hicimos un especial con Paco de 2 capítulos donde te explica desde cero qué es, para qué sirve, qué es un token, qué es una coin, qué es un stablecoin, qué es una DAO. Y después creo que hablamos, no me acuerdo si hablamos también contigo de smart contracts y de muchas cosas. Hablamos de muchas, muchas, muchas cosas desde lo básico. Entonces, ahorita les voy a buscar la liga, se las voy a poner en el chat para que lo tengan. Pero justo también los tokens salen para financiar estos proyectos y dentro de ellos estaba este, ¿no? Que es Luna. Y justo esto que te está diciendo Paco, en el futuro van a desaparecer muchas criptomonedas, porque ahorita les voy a pasar el dato de cuántas hay al día de hoy, pero según yo son más de 10.000 criptomonedas, van a desaparecer muchas, claro que sí, porque no es posible que tengamos 10.000 maneras o 10.000 monedas para transaccionar, se van a quedar muy pocas en el futuro, y como este caso, suceden muchos más, todos los días en el mundo cripto, pero pues nada más que no nos enteramos porque justo esta tenía engrapada, o más bien quien estaba detrás de este proyecto, pues es Terra, que a su vez tenía el USD que estamos platicando ahorita con Paco, o sea, no era cualquier cosa, era la cuarta moneda más capitalizada del mundo cripto, pero yo creo y la expectativa en el largo plazo es que muchas cripto van a desaparecer. Sí, y yo creo que al final lo que tenemos que entender cuando hablamos de criptomonedas, es la forma en la que se están capitalizando las empresas. Es una nueva bolsa de valores como tal. Lo que tenemos ahorita es simplemente distintos proyectos y así como hay altibajos en la bolsa, los vamos a tener en proyectos de Web3. Las criptomonedas al final es una forma de hacer un crowdfunding para levantar capital. En algunos casos los tokens van a tener utilidad, en algunos casos van a ser proyectos de infraestructura y en otros casos simplemente van a ser monedas de comunidad, como son los casos de los meme coins, que simplemente se utilizan para broma y en algunos casos crecen de valor simplemente porque la comunidad o los usuarios están pensando que tiene cierto valor, ¿no? O quieren verla incrementar valor para en algún momento vender y tener una utilidad con eso. Exacto. Pero lo importante es, cualquier criptomoneda al final es una forma de capitalización para un proyecto. Justo es eso, o sea, lo que les platicaba es lo que acaba de rematar Paco con absoluta perfección, cada que nace un proyecto nuevo, porque hay proyectos de lo que te imagines, ¿no? O sea, de la educación, de salvar el planeta, los animales, proyectos de fondo muy buenos, ¿eh? O sea, no es por discriminarlos ni mucho menos, al contrario, son proyectos que tienen bastante valor y una manera de financiarse estos proyectos es a través de estos tokens o de estas monedas de las que estamos hablando. Pero caemos y rayamos en lo absurdo y en lo obsceno, que es donde entran los meme coins o los meme coins, ¿no? Que empujados principalmente por este famosísimo señor Elon Musk, donde pues, salió el Shiba, salió el Doge y hay mil más, pero todo es a raíz del meme, de la burla, de muchas cosas que Internet pues eleva y genera, y que no nada más en el mundo de las cripto, también en las acciones, y sucede mucho también con otras cosas, como empresas como GameStop, como AMC, todo lo que sucedió durante la pandemia con empresas que estaban al borde de la quiebra, pero que alguien se puso de acuerdo en un grupo o en un foro, en una red social, y le empujaron hacia arriba. Algo así también sucede mucho en las criptomonedas. Entonces, los especuladores también, al haber tal cantidad de monedas, lo que hacen es jugar una suerte de ruleta rusa, porque pues, tú le puedes meter $1,000 a la que tú crees que va a subir y tu peor escenario es perderlo. Pero tu mejor escenario es que esos 1,000 se hagan 100,000, 150,000, 200 o hasta millones de dólares. Eso es el potencial que a veces tiene pues, las cripto, pero desgraciadamente pues, no se alcanza a dimensionar todos estos conceptos. Exactamente. Pero pues, se tuvo problemas con la cámara. Pero justo para allá va. Entonces, yo voy a jugarla un poquito de adivino, Paco, y ahorita dices tú qué piensas. Yo creo que lo que tiene más futuro en el mundo de las cripto solo va a ser Bitcoin y Ethereum. Y de ahí habrá una que otra, tal vez, que son las más capitalizadas y ya eso que desaparezca va a costar muchísimo trabajo. Pero cuando la adopción va a ser más acelerada con las stablecoins. Entonces, esto es, yo creo que es un caso atípico que sucedió, pues, como decíamos, o sea, por mala planeación, pero yo creo que el futuro viene por ahí, con estas criptomonedas. Bitcoin al final es la primera criptomoneda que existió, y como tal se hace en un inicio simplemente pensando en cómo yo puedo enviar dinero a otra persona de una forma completamente anónima,
sin ni siquiera que se entere a que le estoy mandando dinero a B. Y es tratando un poquito de emular al efectivo donde no existieran intermediarios y prácticamente todo funcionara de una forma similar, pero digital. Obviamente todos sabemos el éxito que tuvo. Y después nace prácticamente con algo muy similar a Ethereum, pero pensando es cómo puedo hacer esto, replicarlo y que funcione para hacer un Internet descentralizado. No solamente para enviar dinero, sino utilizar esta tecnología que es blockchain para poder de alguna forma hacer un Internet donde prácticamente no existe un control como el que tenemos actualmente con lo que conocemos como la Web 2. Ethereum utiliza smart contracts y Ethereum prácticamente da el nacimiento a las aplicaciones descentralizadas y lo que hace es que podamos tener muchísimos proyectos que vivan en la Web 3, ¿no? Esto quiere decir que tú eres dueño de la información que tú pones ahí, tú eres dueño del perfil que estás creando en esta Web 3 y realmente es un cambio completamente diferente en cuestión de estructura y en cuestión de empoderamiento a lo que se tenía con otros proyectos en Web 2. Entonces, Ethereum por eso es, digamos, que prácticamente los padres de la Web 3. Anteriormente ya conocíamos aplicaciones descentralizadas como lo es Napster, como lo es BitTorrent, Cuevana. ¿Esto qué quiere decir? Que son aplicaciones que no viven en un servidor, prácticamente viven en las computadoras de todos los que hemos descargado este tipo de aplicaciones, pero la diferencia es que utilizando la red blockchain se permitió crear todas esas nuevas aplicaciones que nos conectamos a través de una wallet descentralizada ahora. Todavía está en pañales, pero digo, es por eso que tanto Bitcoin como Ethereum van a ser siempre muy importantes. Y luego tenemos otros proyectos que van hacia la escalabilidad. Y la realidad es que Bitcoin y Ethereum son protocolos muy lentos. Le apuestan mucho a la seguridad y a la descentralización. Sin embargo, se sacrifica la escalabilidad. Y por ahí tenemos a Solana, que está haciendo también las cosas muy bien por ese lado, donde puede emular incluso la velocidad que tiene una marca de tarjetas como Visa. Esto muy, muy rápido, quita los gas fees y prácticamente cualquier transacción es menor a un centavo de dólar. Y para entender qué tan disruptivo es, imaginemos que podemos enviar $1,000, $20,000 a un familiar a lo mejor que esté en Estados Unidos o de Estados Unidos a México o de México a China o de México a cualquier lugar en un segundo sin pagar absolutamente nada a un intermediario. Eso realmente es la usabilidad que ya empezamos a ver con este tipo de proyectos. Y de ahí vamos a empezar a ver otros proyectos dentro de Web3 que aportan también hacia otro lado, ¿no? Vemos, por ejemplo, Chainlink, que le va hacia los oráculos, y es cómo puedo meter cosas del mundo real en blockchain a través de validadores. Y esto lo podemos ver tipo de mercados predictivos, donde podemos tener apuestas de cosas que vemos en el mundo real, llámese eventos deportivos, llámese cualquier cosa, y simplemente lo está validando. Para seguros, para préstamos, muchísimas cosas que antes veíamos solamente para Web 2, ahora lo podemos ver en Web 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden existir préstamos anónimos. Obviamente son sobrecolateralizados, ya lo explicaremos más adelante para entender el funcionamiento, pero esto prácticamente nos da otro tipo de nuevo Internet, que es prácticamente la base de todos estos proyectos de cripto. Y luego vemos otros más que van más hacia la parte de tokens, para dividir un poquito cuando hablamos de un coin, que es la moneda, es porque tiene su propio blockchain. Y cuando hablamos de un token, quiere decir que están rentando el espacio dentro de un blockchain que ya existe para lanzar su criptomoneda y se le conoce como un token. Y aquí vemos muchas de las aplicaciones descentralizadas que ya vamos a empezar a ver que va a existir a lo mejor un Netflix descentralizado, una red social descentralizada, navegadores descentralizados que ya hay. O sea, ya tenemos digamos que la versión de YouTube que es Odyssey, la versión de Google Chrome que es Brave y muchas, muchas, muchas cosas más. Por ahí se especula que Reddit se va a mover al mundo descentralizado, que sería la primera red social grande que se mueve para allá. También se escucha que Twitter, ahorita con la compra de Elon Musk, muy probablemente apueste para este lado, hacia descentralizar las cosas. Y esto también va yo creo que cambia, a poner un parteaguas en lo que conocemos como el Internet. No significa que los sitios como Facebook, como Google van a desaparecer. Simplemente vamos a tener otra opción más. A lo que es la Web 1, la conocemos como las primeras páginas, son páginas totalmente estáticas, todavía existen actualmente. Sin embargo, la parte de interactividad que nos da la Web 2, como lo es una página como Facebook, donde al final es contenido completamente hecho a la medida, que digamos que dentro de la parte negativa es como nada te está costando, tu mail no te costó, tu red social no te costó, al final nosotros acabamos siendo los productos. Prácticamente nos conocen tan bien que es un bombardeo de información, de cosas que ya sea para compra, de seguirnos, de conocer literalmente
hasta patrones de comportamiento que, de clusters que pudieran identificar. Y lo que hace Web3 es quita todo eso, te da la opción de que si tú quieres compartir algo, lo compartas, si no, no. En dado caso de que lo estés compartiendo, te van a premiar de cierta forma. Y lo más importante, a diferencia, digamos, que de una red social, donde realmente tú no eres el dueño de tu perfil, si pusiste algo que vaya en contra de las políticas de esa red social, te pueden bloquear temporal o permanentemente. Y con Web3, tú sí eres el dueño de ese perfil, prácticamente tienes el poder de todo lo que esté pasando con lo que hayas creado en esta parte. Es el cambio, digamos, fuerte. Vamos a ver muchísimos proyectos que vayan a salir. Algunos los que realmente generen un valor van a llegar para quedarse. Y lo que sí es una realidad es que hay muchos precios que están inflados de cosas que vemos en criptomonedas, que muy seguramente en un par de años se van a estabilizar. Y justo también voy a rescatar un montón de cosas valiosas que estás diciendo, porque suena todavía muy lejano. O sea, cuando te dicen, oye, te pueden dar préstamos sin que no hables con nadie, no llenes ninguna forma, no vayas a ningún banco, y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible yo recibir un préstamo sin que haya en medio una institución bancaria? La usabilidad de, como estaba platicando ahorita Paco, de pues no tienes que darle tus datos a nadie para poder tener acceso a la información. Todavía suena bastante lejano y hasta abstracto desde el momento en que escuchamos Bitcoin por primera vez. Una moneda que no tenga atrás un gobierno ni un país, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que exista dinero que no está respaldado por ningún gobierno y que no está pues, ni impreso, ni digital, ni, o sea, vive en otro lado totalmente distinto? Entonces, le ponía el ejemplo a mi novia hace poquito, de que en el chat donde están todos los alumnos me mandaron las Ethereum Towers, ¿no? O sea, que ves el espacio este del metaverso. O sea, puedes comprar departamentos virtuales, o sea, donde vas a poder pues convivir con demás personas y demás, pero pues claro que vive totalmente en el metaverso. Y le decía, pues qué loco y qué raro todavía suena esto ahorita, pero qué loco y qué raro sonaba hace 20 años, que era más fácil hoy mandarle un mensaje a una persona que hablarle o que verla, tener una junta a distancia, que vernos, poder trabajar desde la casa en lugar de ir a la oficina, tener la oportunidad de que en la palma de tu mano tenga tu banco, tu televisión, tus películas, tu música, toda tu vida está en la palma de tu mano. Eso hace 20 años era inconcebible. Entonces, hoy estamos en un parteaguas muy importante de hacia dónde va a revolucionar esto, porque como también bien dice Paco, pues sí, las monedas es solo una parte, sí es una muy buena parte, no lo vamos a ningunear, pero hay muchas cosas detrás que se están cocinando, que estamos avanzando y que la tecnología pues tiene que madurar en función de eso. Pero les busqué el dato nada más de cuántas criptomonedas hay ahorita en circulación. Son 10.397 al cierre de febrero. O sea, ni siquiera ya está tan actual el dato, pero fue el que más encontré. 10.000 monedas, tokens, coins, stable coins y todo lo que anda por ahí volando en internet. Y bien lo estamos diciendo, o sea, algunas van a desaparecer, se permanecerán los proyectos que tengan mucho más valor para el mundo, para la comunidad, para internet, para quien tenga que ser, pero esos son los que van a sobrevivir. Pero estamos ahorita apenas comenzando una tecnología que hoy todavía suena un poco extraña, rara, sobre todo cuando hablo con gente mayor que yo, mucho mayor, yo tengo 35, pero cuando hablo con gente de 50 y tal, 60, ya les hablas totalmente en chino, pero cuando hablo con gente que es menor, mucho menor que yo, ya lo traen como mucho más fresco, lo traen mucho más adaptado y hacia allá va. Entonces, justo estos espacios son los que están cobrando relevancia, donde hablamos de estas tecnologías, donde desmitificamos también un poco, porque tampoco
se trata de decir, oye, pues esto es fraude y no, y eso no existe y a mí me dijeron. Va más allá, va muchísimo más allá del tema económico nada más, sino que toda la usabilidad que viene detrás es lo que va a romper cómo convivimos hoy en la web 2 y vamos a migrar a la web 3. Sí, y digo, para cerrar un poquito los puntos, para entender cómo funciona un préstamo anónimo, todos son sobrecolateralizados. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pido una cantidad de dinero, yo tengo que dejar 20% más. ¿Por qué lo dejaría? Vamos a pensar que yo tengo a lo mejor una posición en Ethereum, donde yo siento que el valor de Ethereum va a crecer a un valor mayor a ese 20% que estoy dejando. A cambio de eso, para, digamos, que tener liquidez, voy a recibir dinero en un stablecoin. Hago un smart contract. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún contrato como tal físicamente. Se hace a través de un programa computacional, que eso es lo que es un smart contract, donde simplemente se va a validar que efectivamente, si pasa X tiempo y no regreso yo la cantidad de dinero, automáticamente pierdo lo que yo había dejado, digamos que en Ethereum. Este Ethereum se le va al pool donde se solicitó el préstamo, y es realmente la forma en la que funciona. Y eso ya es algo cada vez más común, hay muchísimas formas de hacerlo. Para entender un poquito todo lo que funciona en finanzas descentralizadas, es una economía completamente colaborativa. No significa que sea una empresa la que esté prestando el dinero. Cualquiera de nosotros puede entrar y decir, voy a poner una cantidad de dinero en staking o lo dejo locked. ¿Qué quiere decir? Que lo dejo ahí guardado un tiempo, me va a dar un rendimiento, y este rendimiento precisamente está viniendo de ese dinero que se está colocando para préstamos. Hay muchísimas formas, pero realmente todo lo que tenga que ver con finanzas descentralizadas es completamente colaborativo, y nosotros podemos estar en ambas partes, ¿no? Ya sea recibir el préstamo o nosotros poner cierto porcentaje de capital para prestar. Lo mismo cuando hablamos de un exchange descentralizado. Un exchange centralizado, para identificarlo, es Bitso, Binance, que al final es una entidad que está regulada, donde sí nos van a pedir, no es anónimo en el sentido que sí tenemos que dar nuestro nombre, nos van a pedir nuestra identificación, y al final lo equivalente sería a tener nuestro dinero en un banco. ¿Qué puede pasar con esto? Ellos sí pudieran jugar con nuestro dinero, lo mismo que sucede en un banco tradicional. Si la empresa llegara a estar en bancarrota, podríamos perder nuestras criptomonedas, lo mismo que funciona en un banco tradicional. Y en la parte descentralizada, realmente nos estamos conectando anónimamente, estamos confiando ciegamente en la realidad en un programa computacional que fue creado, que es open source, quiere decir que cualquiera puede revisarlo, puede hacer un escrutinio. Y la forma en la que funciona es, yo puedo poner cierta cantidad de dinero para esta casa de cambio, que literalmente está funcionando de esa forma, y dependiendo la cantidad que yo ponga de lo que represente para lo que otros pusieron, me voy a llevar un porcentaje de la comisión que este programa esté cobrando. Esa es la forma en la que funciona un exchange descentralizado. Digamos que a diferencia de un centralizado, no tenemos ese respaldo de decir, le puedo hablar a servicio de cliente, me pueden resolver si hubo un problema, prácticamente nos la vemos nosotros mismos, pero por otro lado, sería lo equivalente, en lugar de tener el dinero en el banco, a tener el dinero en efectivo, y ahí sí es completamente anónimo. Y justo por eso hoy traigo esta bonita playera que dice Lehman Brothers, porque créanme que las marranadas nacieron en el sistema financiero actual. La Web3 y todo esto que se está platicando, Paco, es la antítesis de todo esto que ha sucedido mal en Wall Street. Puse el caso de Lehman Brothers porque dicen, no, es que Luna, y eso es un fraude. Ajá, y acuérdate del 2008, acuérdate de Bear Stearns, acuérdate de no hace mucho, tiene un año, Archegos Capital. Hay muchos, pero sobran ejemplos de estafas en el sistema financiero tradicional. Y a veces nos da más paz mental y hasta cierto punto de la mala confianza decir, oye, pues es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y es el chip que tenemos que migrar hacia estas nuevas tecnologías y probarlo. O sea, tampoco te doy, oye, saca toda tu lana y métela. No. O sea, vela probando, vete apropiando de ella, porque en la medida que lo vayas entendiendo, pues claro que te vas a sentir más cómodo o cómoda. Va a haber más usabilidad, va a haber más personas dentro de esta tecnología, y se va a escalar con el tiempo, porque al final también de nuestra curiosidad depende de que esos proyectos sean fondeados, de que haya más personas estudiando carreras que están enfocadas en ese tipo de tecnologías.
porque poníamos, y ahorita voy, estoy diciendo todo esto porque voy a cerrar con algo que ahorita les va a decir Paco. La educación hoy está totalmente centralizada porque... Pues tú llegas y te dicen, oye, pues ¿cuáles carreras quieres? Y pues págame y sal y ve y busca trabajo y después que... te paguen por lo que tú sabes, ¿no? Aquí no, aquí es totalmente distinto y era... Es un poquito de lo que te platicaba Paco. La idea de aquí es que todo sea bastante colaborativo y que rompamos como esos esquemas que existen para el mercado laboral y la educación, donde aquí la educación es para todos en el momento que quieras. Y el alcance de todos. Y además de eso, recompensado, remunerada, para que al final tú te puedas colocar en este tipo de industrias, porque la industria avanza tan rápido. Que no hay ni siquiera la gente o la preparación necesaria para poder echar a andar los proyectos. Entonces, justo esto te lo digo y cierro con esto, porque Paco es de los precursores, vamos a decirlo así, en este espacio temporal, donde está muy consciente de eso y quiere también colaborar con todo el ecosistema de blockchain, de cripto, del metaverso, para que tú también pues te animes, le entiendas, te sientas cómodo, cómoda y empieces a participar. Entonces, justo por eso Paco está aquí también, aparte que sabe muchísimo de todo el tema cripto, pues él ya está lanzando proyectos concretos para la educación. Entonces, platícanos, Paco, ¿qué nos tienes para nosotros? Sí, bueno, primero y yendo de la mano de esa parte, sí es importante entender que todos estos proyectos de Web3, las criptomonedas, la realidad es que llegaron para quedarse. Estamos en una etapa muy similar como cuando estábamos a finales de los 90s, cuando el Internet se empezaba a popularizar. Si en algún momento ustedes piensan, qué mala suerte que no estuve en esa etapa, porque si me hubiera metido al Internet en una etapa temprana, a lo mejor hubiera podido hacer, crear todo esto. Ahorita lo estamos volviendo a vivir. Pues es una muy buena oportunidad. No solamente para invertir, sino para crear en el espacio. Van a existir muchísimas oportunidades, vean lo literal que es un nuevo Internet, y este nuevo Internet va a necesitar de todo. Eso como punto importante. Punto segundo importante, si se quiere meter al espacio a invertir, sí entrar con cautela. La realidad es que es una jungla adentro. Hay muchísimos proyectos que tienen una volatilidad muy grande, entonces es saber cuándo entrar y cuándo salir. Y siempre poner una cantidad de dinero que no sea algo que les vaya a doler tanto. Porque, bueno, repetimos, hay muchos proyectos que van a desaparecer, hay muchos proyectos que llegaron para quedarse, y hay muchos proyectos nuevos que vienen y van a venir con todo. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita en el espacio de educación, tenemos una página que se llama Hola Web 3, la lanzamos recientemente, aún la tenemos en etapa beta, pero el primer curso va a estar listo antes de que termine este mes, y de ahí vamos a empezar con más cursos. El curso base como tal está diseñado para que se pueda aprender absolutamente sin conocimientos básicos. Es prácticamente desde cero, donde puedes aprender desde cómo funciona el Internet, literalmente, hasta entender los tokenomics de una criptomoneda, para que no pase lo que pasó con Luna, entender prácticamente cómo se puede crear una criptomoneda. Y la idea es un curso que fue diseñado para impartirse en el TEC de Monterrey. Estamos haciéndolo más todavía a detalle, tratando de que no exista prácticamente ninguna barrera para arrancar. Es completamente gratuito. Tenemos un sistema de gemas. En algún momento pensamos lanzar nuestra propia criptomoneda basado precisamente en las gemas de toda la comunidad que se está creando. Lo lanzamos completamente en español. Es un portal donde van a poder conocer todas las noticias actuales.
Van a poder ganar gemas que, repito, en algún momento se van a convertir en criptomonedas. Y tenemos una serie de desafíos donde las personas que más gemas generen van a poder ganar criptomonedas gratis, van a poder ganar NFTs, diversas cosas que vamos a estar lanzando prácticamente constantemente. Ahorita lo que tenemos con Planeta Baro es que las tres personas que se registren con el link que estoy poniendo en el chat aquí, que generen más gemas literal en las primeras 24 horas, se van a llevar una membresía pro, donde van a tener prácticamente los mismos beneficios que tienen de la forma gratis, pero los cursos no te van a costar gemas para abrirlos. Vas a poder tener la oportunidad de tener 1,000 gemas, 250 gemas cada semana, 1,000 gemas aproximadamente cada mes, un poquito más. Y esto te pone en un puesto más alto para poder ganar los desafíos y tener que tanto criptomonedas como NFTs gratis. Puse el link en el chat, es hw3.ac/planetavaro. ¿Cómo se puede ganar gemas? Literalmente por ver los cursos estás ganando gemas, y por invitar a personas también es otra forma de ganar gemas. El objetivo, repito, es las tres personas que más gemas generen en 24 horas se van a llevar una membresía pro cada uno. Ahí lo estoy compartiendo, Paco, ya puse la pantalla de tu web. Digo, yo estoy logueado ya, pero es holaweb3.com, pero con el link que te dejó Paco de la promoción, pues ahí tú te registras, es súper fácil. Yo ya me registré, ya llevo mis gemas, ya estoy tomando mis cursos. Entonces la invitación también es para ti, para que pues te metas a este ecosistema, porque también aquí ya me metí al Discord, ya estoy acá con todo, Paco, muy bien. Y te adoptes de ella. Entonces pues Paco tiene una súper propuesta, y repito, ya está también aquí en Planeta Baro. Recuerda, lo tenemos en Spotify, lo tenemos en YouTube o en la plataforma de podcast que a ti te guste. Por aquí anda la entrevista de Paco que ya se le hicimos hace un rato, mira, hace como 2 meses, acá andamos. Acá está Paco, acá está, creo que, no me acuerdo si están los, bueno, son dos de Paco. Acá está, mira, Introducción al Mundo Cripto, y acá está el otro. Entonces ahí yo creo que puedes encontrar bastante información en el sentido básico. O sea, aquí ya nos fuimos un poquito más adelantados, pero ahí Paco te explica todo con detallitos, súper fácil, súper sencillo. Entonces el link que te dejó es para la promoción, que te lleves la membresía pro y puedas ya comenzar tu capacitación en todo este ecosistema. Ahí regreso a la página. Y pues nada, Paco, pues más bien gracias a ti por estar aquí, por seguirle dando difusión a esto, y no sé si quieras decir algo más. No, yo creo que me gustaría dejar un espacio para preguntas, para dudas. La realidad es que fue una platicadita muy rápida, sobre todo de las noticias y de temas, digamos, que de arranque con la Web3. Como, digamos, que recomendaciones siempre hace tratar de hacer nuestra propia investigación. Algo de lo que tratamos de hacer en Hola Web3 es tratar de obtener toda esa información, que la verdad es que está muy, muy regada y a veces no tan fácil de digerir, tratar de ponerlo en una forma muy sencilla para aprender desde lo básico hasta lo más complejo. Ahorita tenemos, como estamos en la versión beta, no tenemos todavía arriba todos los cursos, pero pronto vamos a tener desde el curso principal hasta aprender a hacer trading con los distintos métodos que existen, hasta aprender a hacer un análisis de los tokenomics de una criptomoneda. Y vamos a lanzar más adelante también un espacio para creadores, un espacio para empresas, donde puedas lanzar tu propia criptomoneda, donde puedas lanzar tu propia colección de NFTs y muchas, muchas cosas más. Pues muchísimas gracias, Paco. Ya está ahí el link para que todos se puedan registrar. Y si alguien quiere saciar sus dudas, puede ser algo que dijimos o algo que no dijimos, no pasa nada. Mientras sea relacionado con el mundo cripto, pues sea bienvenida a su pregunta. Y si no, pues bueno, esta sesión, iba a decir clase, pero es que la maña. Esta sesión pues está quedando grabada y la vamos a subir al YouTube de Planeta Baro. Entonces, también, insisto, vuelvo al comercial. Acá tenemos muchísimo contenido, no nada más de cripto, hablamos de muchísimas cosas. Los lunes está Poncho con Charlie en la madrugadora, eso sucede los lunes a las 7:30 de la mañana, donde decimos todo lo que va a suceder en los mercados bursátiles durante esa semana, si sale Banxico, sube tasa, baja, no, que si las empresas, que si la inflación, que si todo lo que va a suceder en esa semana, se la avienta Charlie y Poncho los lunes a las 7:30 de la mañana. Y yo salgo los viernes con Charlie en el resumen semanal,
y es donde repasamos todo lo que sucedió en la semana, ¿sale? Si el dato de la inflación, que si las nóminas no agrícolas, que no sé qué, es un poquito más técnico, revisamos gráficos también de cómo están las bolsas, o algo principal que cuando Elon Musk compró Twitter, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimo contenido que, insisto, no solo es de cripto, pues también anda Paco por aquí, mira, aquí también hablamos de Web3, hay de muchas cosas, ¿sale? Y Paco, pues es invitadazo también aquí de Planeta Varo, y seguiremos haciendo cosas. Entonces, pues yo, sabes, mi querido Paco, que siempre estás aquí presente cada que se resuelven dudas de cripto. Entonces, pues seguiremos haciendo cosas más adelante. Entonces, pues creo que no hubo preguntas, pero si me hacen alguna o más bien si hacen alguna en la grabación, pues también te la hacemos llegar, y ahí para echarle montón entre todos, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación, Manuel, y gracias a los que asistieron. No, pues gracias a ti, gracias a todos y a todas. Recuerden, esto está quedando grabado y se va a subir al YouTube de Planeta Varo, ahí lo pueden consultar. De todos modos, les mando la liga después y lo voy subiendo en redes sociales. Mi querido Paco, muchas gracias por todo, por siempre estar aquí presente, por tu disposición, y gracias a todos los que se conectaron. ¿Sale? Cuídense mucho. Ahí nos vemos en la próxima. Bye bye.